Buenas tardes, bienvenidos a la emisión número 50 de Tiempo a su Favor, programa que hoy arriba a su primer aniversario en pantalla. Por esta razón, durante los próximos 12 minutos les acercaremos al proceso productivo y al equipo de realización. Como ya entramos en el séptimo mes del año, también podrá conocer sobre la formación de los ciclones tropicales en esta época, en la cual disminuyen un tanto las precipitaciones. De ahí que el refranero verse, por más que quiera ser, en julio poco ha de llover. Durante el pasado mes de junio, las precipitaciones se comportaron acordes con la climatología de la provincia. No obstante, a pesar que en los primeros 4 días del mes tuvimos un episodio de lluvias intensas, los registros no llegaron a los valores históricos, pues luego de la segunda quincena, las precipitaciones disminuyeron significativamente. De manera general, prevalecieron las tormentas de verano, con aislados valores significativos y fundamentalmente hacia los municipios de Cumanayagua y de Rodas. En tanto, las temperaturas se comportaron como es típico para el periodo, con excesivo calor en las tardes, que en ocasiones prevalecía hasta las noches, así como madrugadas frescas. Esta situación provocó un contraste térmico entre ambos horarios, con más de 10 grados de diferencia. Las mínimas oscilaron durante el mes entre 20 y 23 grados Celsius y las máximas llegaron a valores entre 31 y 34 grados Celsius, siendo superiores en algunas de las tardes hacia el sur de la provincia. Por otra parte, los vientos mostraron direcciones variables. En ocasiones se establecieron de componente este en noreste debido al fortalecimiento del anticiclón subtropical del Atlántico Norte, pero generalmente prevalecieron los vientos débiles en las mañanas y el régimen de brisas en las tardes. Sus velocidades superaron en algunas ocasiones los 2 metros por segundo, de ahí que fuese favorable para el bombeo de agua con molinos. Con esta sección es con la que iniciamos cada uno de nuestros programas, lo sucedido, para acercarles al comportamiento meteorológico de la semana anterior. Desde sus inicios, nuestro espacio tuvo la voz en off a cargo de Gladys María Calzadilla y en ocasiones nos ha complacido con su talento Yusy Padrón. Pero la conductora de estos momentos, la voz en off que nos acompaña en las últimas emisiones es Dainelis Curbelo, a quien tengo ya bien cerquitica para que nos dé a conocer sus consideraciones sobre este espacio. Daine, adelante. Desde el set de Magazine, espacio que habitualmente conduzco como parte de la parrilla de programación del canal de los Cienfuegueros, me sumo a la felicitación a todo el equipo del programa Tiempo a su Favor, que arriba a su primer aniversario. Formo parte de este grupo de trabajo desde hace ya varios meses como locutora de las voces en off de los segmentos Lo Sucedido, Confort versus Estrés y Quiero Saber. Es un programa que para mí como profesional también ha resultado un reto, porque en cada una de las emisiones se activan procesos de aprendizaje. Surge la necesidad de buscar información, de acercamiento al guionista, porque es un programa que busca sobre temas específicos y siempre, como se dice en las emisiones, pone el tiempo a su favor, al favor de cada uno de los televidentes de la familia Cienfueguera. Reitero la felicitación a todo el equipo, éxitos y auguro muchísimo tiempo a este espacio en Perlavisión. Muchas gracias, Daine. Nosotros vamos a continuar nuestro programa especial por el primer aniversario de Tiempo a su Favor con otra de las secciones habituales, escenario. Esta vez con la voz más autorizada de este equipo de realización, nuestro especialista, el licenciado Álvaro Pérez Senra. Muchas gracias, Leo, como siempre, por tu presentación y, por supuesto, el saludo y la felicitación al resto del equipo del programa por este primer aniversario de emisiones. En cuanto a los cultivos, puedo decirles que las temperaturas medias han sido poco favorables para el desarrollo de estos en la provincia y si a ello le sumamos la ausencia de precipitaciones, hace que tengamos que acudir al riego intensivo para evitar pérdidas mayores. En las hortalizas, las especies que se están sembrando continúan con buen desarrollo, pero se mantiene la alta incidencia de plagas y enfermedades en muchas de ellas, fundamentalmente enfermedades fungosas en los semilleros. El dumping off, por ejemplo, es causado por un complejo de hongos del suelo que afecta a las especies principalmente en estado de semillero y de plántulas.
Las plantaciones de yuca y de malanga continúan siendo beneficiadas por las condiciones ambientales existentes para su crecimiento vegetativo y la producción. Muchas de ellas han sido afectadas por las inundaciones de inicios de mes, pero los productores han llevado a cabo las correctas labores de drenaje para evitar pérdidas superiores. En el cultivo de la calabaza, las temperaturas medias resultaron favorables para el crecimiento vegetativo, mientras que la disminución de la humedad relativa limita el desarrollo de enfermedades aéreas y beneficia la fecundación. La calabaza es una planta muy exigente en luminosidad, por lo que una mayor insolación repercutirá directamente en el aumento de la cosecha. Y en este programa de aniversario no queremos dejar de reconocer a nuestros fieles e incondicionales colaboradores. Son ellos Yosmelvis Páez, Over Carcasés, Carlos Cornel, Marcos Lastre y Osmel Rodríguez. Miembros todos del Grupo Nacional de Aficionados a la Meteorología y que cada día mantienen su propio sistema de vigilancia del tiempo en el país. A ustedes, muchísimas gracias por la complicidad. Recuerden que para mantenernos cerca una vez concluido nuestro espacio televisivo, contamos con una página en Facebook y un canal en YouTube. En ambas plataformas con el mismo nombre de nuestro programa. Para recepcionar sus sugerencias y recomendaciones hemos habilitado un correo electrónico taf.perlavision@icrt.cu. Y en las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial podrán conocer mucho más sobre ciencia, tecnología, medio ambiente y, por supuesto, meteorología. Regresamos ahora con nuestro especialista, quien cada jueves brinda informaciones de interés para los agricultores y pescadores cienfuegueros. Álvaro, queremos conocer primero, ¿qué recomendaciones tienes hoy para los que trabajan la tierra en nuestra provincia? Por supuesto, Leo. Vamos a comenzar refiriéndonos a la influencia de la luna durante estos días del inicio del mes de julio. Del 6 al 13 está vigente la fase de cuarto creciente, mientras que del 14 al 20 estará la luna llena. De modo que las principales tareas en el huerto y en las plantaciones serán, por supuesto, el riego por debajo y también la cosecha de especies que generan fruto, como por ejemplo el pepino y la calabaza. ¿Y qué recomendaciones entonces para los pescadores? Pues para los pescadores decirles que el tiempo estará muy favorable para salir a pescar, pero deben tener en cuenta la influencia de la luna, ya que mientras perdure el creciente, la captura de los peces será deficiente, situación que mejorará una vez que llegue la fase llena después del día 13. Muy valiosos estos consejos, Álvaro. Ahora les propongo adentrarnos en la ciclogénesis del mes de julio. ¿De qué se trata? Bueno, yo también quiero saber. En la voz de Daine Curbelo. Desde que se tienen registros, allá por el año 1851, julio ha contabilizado un total de 178 ciclones, los que se pueden dividir en 46 depresiones tropicales, 66 tormentas nombradas y 66 huracanes, de los cuales 12 han llegado a ser intensos. En esta época, el movimiento es generalmente hacia el oeste y oeste-noroeste, siguiendo la periferia del anticiclón Azores-Bermudas, regidor del tiempo por excelencia en la cuenca. De los huracanes intensos, destacamos que 8 han llegado a la categoría 3, 2 a la categoría 4, que fueron el ciclón del 26 y el Dennis de 2005, y 2 más han llegado a la máxima categoría, la 5, y fueron Allen en 1980 y Emily en el 2005. Dennis es precisamente el último huracán intenso que azotó nuestra provincia, hecho del que este 8 de julio se cumplen 17 años. Su furia provocó cuantiosos daños materiales y una gran devastación en el territorio. Los vientos con fuerza de huracán cubrieron casi toda la superficie cienfueguera y las lluvias fueron muy intensas, llegando a registrarse unos 1,9 milímetros en 24 horas en el poblado de Cuatro Vientos del macizo de Guamuaya. Y ya estamos llegando al final de nuestra emisión número 50, programa de hoy dedicado al aniversario de Tiempo a su Favor. Así mismo es, Leo. Ya hemos conocido el sentir de algunos de los miembros del programa, pero quisiera que tú nos expusieras qué ha significado para ti ser el conductor de Tiempo a su Favor.
Una experiencia muy gratificante, a la verdad, porque me ha aportado muchísimo conocimiento en materia de meteorología. Es el primer programa científico técnico que tengo la oportunidad de conducir. Y tanto ha sido así que incluso he podido enfrentarme a diferentes intercambios en vivo con ustedes, los especialistas, cuando hemos tenido diferentes eventos meteorológicos, gracias a toda la preparación que me ha brindado nuestro espacio. Y trabajar con este equipo realmente se hace muy divertido. Qué bueno saber esto. Ahora quiero invitar al resto del colectivo de Tiempo a su Favor a que se incorporen a cada estudio para despedir nuestro programa del primer aniversario y además hacer extensiva la felicitación también a los trabajadores del Centro Meteorológico Provincial, especialmente a los del Grupo de Meteorología Aplicada, que con sus informaciones cada semana pues las brindamos acá en nuestro espacio. Bueno, aquí se ve todo el mundo, ¿no? No se queda nadie oculto. Estamos contando con la presencia de parte de nuestro equipo de realización que por un minuto abandona su puesto de trabajo. Trabajo que desempeñan con muchísima profesionalidad y desde aquí queremos agradecerles. Y detrás de cámara está Alejandro López, el director de nuestra emisión de hoy, que gentilmente nos ha acompañado, pero que durante 50 emisiones lo ha hecho Carlos Ernesto Chaviano, que hoy está de vacaciones. Para él también nuestro agradecimiento. Y bueno, pues no podía faltar un dulcecito que siempre amerita en un tipo de conmemoración como este. Gracias a todo el equipo por acompañarnos cada jueves. Nosotros así nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, jueves 12:30 del mediodía, para juntos poner el tiempo a su favor.